Nuestra siguiente entrevista va a estar ahora sí que, ay, muy buena para todas aquellas personas que quieren seguir viviendo en pareja feliz. Si usted es una de esas, bueno, pues no le vaya a cambiar porque se encuentra aquí con nosotros la doctora Marina Hernández. Ella viene por parte de los especialistas del Hotel de Salud del Hospital de Salud Mental, perdón. Y bueno, el día de hoy trae para platicarnos este tema que, bueno, muchos se van a sentir identificados y más, ¿no? Que ¿quién no quiere ser feliz? Y en este mes, Ángel. Claro, el mes del amor y la amistad es para, si tienen algunos problemitas en pareja, pues bueno, a lo mejor con estos hábitos, con estos tips que nos van a pasar el día de hoy, pueden solucionarlos. Claro. Buenos Exactamente. días. Buen día, doctora. Un tema, como lo volvemos a reiterar, muy ad hoc al mes y que todas las personas deben de estar interesadas, que ¿quién no quiere estar feliz? ¿Quién no quiere ser feliz en pareja? ¿No? Exacto. Todavía mucho más importante. Uno de los temas más importantes en este aspecto es pensar que el enamoramiento no va a ser eterno, ¿no? De repente nos quedamos con esa idea de que esa persona que conocí durante el noviazgo, etcétera, va a ser así toda la vida. Y la realidad es que el ser humano evoluciona completamente, ¿no? O sea, no somos ahorita los mismos que hace un año, que hace 2 años, y nuestra pareja también evoluciona. Por lo tanto, las relaciones de pareja tienen que ir evolucionando también. Y ahí está mucho de la magia o del secreto de cuando las parejas son realmente felices. Muchas veces dejamos de hacer cosas que hacemos durante el noviazgo y que después creemos que ya son como parte de este contrato que hacemos entre parejas, ¿no? Y la realidad es que muchas veces descuidamos partes súper importantes como la comunicación. En la actualidad, la sociedad vivimos siempre al día y corriendo, y muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para decir buenos días, que descanses, etcétera. Y la comunicación es básica para cualquier relación, no nada más para una relación de pareja. Y cosas tan sencillas, ¿no? Incluso hay gente que por lo mismo que dice doctora, que andan en friega, ni el besito de buenas noches, ni el de ni buenos de días, ¿no? Y son detallitos. ¿Y cómo afecta eso a cualquier ser humano, Claro. no? O sea, son detalles que finalmente van construyendo o destruyendo una relación. Y que muchas veces pensamos de decir, no, yo no voy a caer, yo no No voy me va a a caer pasar. en eso, en esas situaciones repetitivas, ¿no? Lo En la dice, ¿no? En rutina. la Uno rutina. piensa, ¿no? Pero después como que reflexionas, te das cuenta y, ay, canijo, Claro. caí en la rutina. Nunca digas Y nunca. aún estando consciente, ahora aquellas personas que ni siquiera se dan ese tiempo de hacer un alto en su vida. Y decir, a ver, ¿cómo está mi pareja? ¿No? Ya independientemente de familia, amigos del trabajo, ¿qué haces Sí, para no caer en esa rutina? justamente lo que muchas veces hace a las personas caer en esa conciencia de, bueno, ¿qué está pasando? Muchas veces llegan a ser los problemas que ya se están gestando en la pareja, ¿no? O sea, cuando el otro ya te está reclamando, cuando el ambiente ya está muy tenso, ya empieza a estar como muy distante, incluso lo vemos en parejas cuando llegan ya a pedir una consulta, en donde ya se está hablando incluso de una situación de divorcio, la misma pareja te dice, ¿no? Bueno, es que esto no es de ahorita, esto ya tiene años, años que dejó de hacer esto, que dejó de hacer aquello. Entonces, siempre tenemos que pensar en una pareja como algo que se tiene que trabajar en conjunto todos los días. No pensar que por el hecho de que ya tienen hijos, por ejemplo, o compromisos en comunes, ya la relación va a seguir y va a fluir. Incluso en aquellas parejas con hijos, muchas veces la pareja se centra tanto en el cuidado de los hijos y en este rol que adquieren como padres, que se olvidan incluso de la interacción que hay entre ellos como Como pareja, pareja. ¿no? O sea, he tenido parejas que dicen, bueno, tiene como 8 años que no salimos al cine solos, ¿no? O sea, siempre es ahora con los niños, etcétera, ¿no? Entonces, la pareja también necesita tiempo justamente para irse reconstruyendo, para irse fortaleciendo y reabasteciéndose, obviamente del amor y de la comunicación, que son los pilares básicos para cualquier relación de pareja. Ay, qué importante, ¿no? Qué importante. Espero que en casita, si tienen dudas, Ándale, que se que comuniquen. comuníquese 973, oye, como que me cayó, ¿no? 973-4826. Aquí está la experta para que pueda resolver a lo mejor ese problemita que ahorita trae, te pueda dar una asesoría rápida, ¿no? En cómo ir tratándolo. Pero bueno, volviendo al tema.
es bien importante, y yo creo que todo mundo, doctora Esther, me va a dejar mentir, todo mundo te dice al momento de que te vas a casar, te dicen, pero es que esto es como, el amor es como una rosa, ¿no? La tienes que regar a diario. Entonces, obviamente dices, todo mundo, ya sabemos, ¿no? Ya lo sabemos, qué cursis. Pero es una realidad, es como una plantita, el amor es una rosa que todos los días le tienes que estar echando agua y estar poniéndole también alimentación para que pues no se vaya a marchitar. Claro, el problema es que en una relación de pareja no te dan la fórmula, ¿no? O sea, ¿cuántos abrazos, cuántos besos hay que dar al día? Hay que dar al día, ¿no? Imagínate. ¿No? Entonces, eso es algo a lo que tiene que llegar la pareja en conjunto, no porque tú tengas que cubrir las necesidades del otro. La realidad es que cada quien tiene que buscar la manera de ser feliz de forma individual. Pero ese conjunto que se forma, que es la pareja, sí tiene que hablar acerca de las necesidades que espera o de las expectativas que tiene, de cómo se cumplen en pareja esas expectativas. Muchas veces ya ni siquiera comparten, como decíamos, ¿no? El tiempo juntos, actividades juntos, intereses juntos, porque se centran tanto en la individualidad que se olvidan de la pareja. O en los hijos, como lo comentaste hace un momento. ¿No? Y ahora, por ejemplo, nos damos cuenta de que estamos en una sociedad que te exige ser exitoso, ¿no? Entonces, la mujer se centra en la parte profesional exitosa, el hombre por un lado también. Entonces, se vuelven exitosos individuales, pero no en pareja. Entonces, qué mejor que poder compartir ese éxito con la persona con la que amas, que vas a estar compartiendo pues tu vida, ¿no? Y obviamente para eso se tiene que trabajar mucho, tiene que haber una muy buena comunicación. Aparte de la comunicación, perdón, Ángel, ¿cuál sería o otro hábito que no puede faltar para poder llegar a la felicidad con tu pareja? El tiempo es sumamente importante, ¿no? Y cuando hablamos de comunicación, no solamente hablamos de la comunicación verbal. Verbal. Hablamos de que la comunicación muchas veces te dice más un acto que muchas palabras, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que son pilares súper importantes. Obviamente, dentro de una pareja también hay aspectos muy importantes como los acuerdos, como la economía, los acuerdos en todas las áreas, ¿no? Uh-huh. En cuanto a derechos, en cuanto a obligaciones, en cuanto a qué le toca a cada quien hacer qué para que el otro no cargue con a lo mejor todas las responsabilidades. Que sea compartido. Y obviamente, pues, la parte sexual, ¿no? Uh-huh. Que es otro de los pilares de la relación de pareja, ¿no? Entonces, muchas veces dejamos de ver esto porque estamos tan distraídos en la cotidianidad, a lo mejor en las obligaciones, que dejamos de ver esas necesidades que puede estar teniendo nuestra pareja y que muchas veces no se atreve a manifestarlo, ¿no? Por los tabús, por ejemplo, en cuanto a la parte sexual, de bueno, a lo mejor cuántas veces es lo normal o cuántas veces es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas se dejan al aire y a veces pueden pasar años y nunca hablarlo, ¿no? Entonces, pues es muy recomendable que la pareja tenga ese tiempo para poder comunicarse cuáles son sus necesidades, cuáles a lo mejor yo sí alcanzo a cubrir o cuáles no me tocan cubrir, ¿no? Y obviamente eso va a fortalecer no nada más la relación de pareja, sino si tienes pilares fuertes, pues la familia va a ser fuerte. Sí. Y tiempo de calidad, ¿no? Porque a lo mejor pareja o en ya un matrimonio puede decir el esposo o la mujer, ¿sabes qué? No fui con mis amigas y estoy aquí en la casa contigo. Pero la mujer viendo la novela y el hombre el partido, en otra televisión jugando, entonces, ¿en dónde está la convivencia, así verdad? Es. Se trata de tiempo, de sabes qué, vamos a ir tú y yo de viaje, de paseo, al cine, a tomarnos un café. Doctora, rápidamente ya para cerrar este tema, ¿sería lo mismo, aplica todos estos hábitos para una relación en donde no hay hijos? Claro. Esa es una, pero también en donde es a lo mejor una relación gay. Claro, son parejas. O sea, no importa si es una pareja homosexual, una pareja heterosexual, si hay hijos, si no hay hijos, de todos modos la pareja es igual de compleja. Y igual se necesitan esos mismos pilares para poder tener realmente una relación de pareja satisfactoria. Perfecto. Wow. Pues ahí están algunos de los hábitos que tenemos que hacer. Ya nos los explicaron, así que, señores, hay que ponernos las pilas. Y ¿verdad? En práctica, porque es el mes del amor y la amistad. Hay que aprovechar. Que va iniciando el mes, ¿no? Febrero. Estamos a días. Una paletita, un chocolatito. Claro, el detalle, amigo. Números donde pueden encontrarte. 607-9090, con 10 líneas, la línea del hospital. También tenemos la página de Facebook y nuestra página web también. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, y los esperamos próximamente, como siempre, con temas de tanto interés para nuestra comunidad. Gracias por el espacio.